Hay como un espacio para construir y es como si fuera una rampa, pero como lo que habíamos visto de superficies arregladas en la otra materia Sí. y así manejarlo en esta parte. Porque como es una pendiente continua, entonces ahí que no iba a ser una rampa tal cual pareja por todos lados. Me recuerda un poco al Colegio de Arquitectos de aquí de San Luis. El por qué vino a mi mente eso es por lo que ocurre aquí. Sí. O sea, tenemos una pendiente y los escalones están a nivel. Puede ser una opción para esta zona donde tienes la pendiente un poco extraña, ¿no? Y como que no ayuda. En hacer una rampa aquí va a haber una zona en donde sea mucha la pendiente y se va a volver peligrosa. Yo te sugeriría mejor recurrir a los escalones. Okay. Sí, no sé si eso queda un poquito claro, o sea, de tu acometida principal. Obviamente, bueno, va a pasar por un medidor y llega a algún tablero. Y de aquí, pues distribuyes, por así decirlo, a cada piso. En cada piso, parte de un tablero controla la luz de pasillos o la luz de áreas comunes. Y el resto controla una serie de tableros más pequeños. Okay. Sí. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, también en el modelo ¿Sí? tengo que meter algo de instalación, o sea, que se vea. No, sí, sí es ideal, pero no es necesario. Sí, sí, obviamente vamos para hacia allá, no en este nivel. Yo estoy seguro que ya has escuchado lo que es diseño MEP. Algo así. Tanto Revit como ArchiCAD también ya manejan sus propias extensiones dentro del programa para resolver temas de instalaciones. Sí, y es muy muy práctico porque nos permite encontrar colisiones entre